Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un mensaje desde la desconexión y es que de eso trata el mensaje de hoy. Y es que muy recientemente he borrado las aplicaciones que tenía en el móvil de Instagram y de TikTok. No la cuenta, sino las aplicaciones. Y me he dado cuenta que estoy ganando muchísimo más tiempo porque estoy evitando muchas distracciones. Y es curioso porque hago este vídeo para subirlo en estas redes, en redes sociales, pero quiero también comentarte un poquito mi experiencia. He borrado las aplicaciones, entonces no es que esté desconectado del todo de esas redes, sino lo que hago es acceder desde el propio navegador. ¿Esto qué me permite? Que yo sea la persona que elige cuándo quiero ver las notificaciones. No la propia aplicación que me lanza mensajes o me pone señales o me indica de que hay un nuevo mensaje. No, no. Soy yo que cuando yo quiero, elijo distraerme. Pero no es la distracción que me llama a mí. Y es un cambio muy notorio, porque me doy cuenta de que, si bien es cierto que puedo estar un rato, un tiempo, concentrándome haciendo una tarea, sí es verdad que teniendo el móvil y la aplicación de forma muy fácil, hace que esa tentación esté más asequible, con lo cual caigo más fácilmente en ese tipo de conductas. Y luego pues me doy cuenta de esa pérdida de tiempo o esa distracción que al final acostumbra a ser más pérdida de tiempo que no realmente un tiempo de calidad. Entonces me doy cuenta que cuando quiero distraerme, porque sí, pues entonces sí que me dirijo directamente a la página web, pero desde el navegador. Entonces cambia mucho la experiencia. No estoy tanto tiempo porque no es tan fácil de acceder a estas redes sociales. Así que te recomiendo esa desconexión, no del todo, pero sí en parte. Así que a ver si te gusta el consejo y lo puedes llevar a la práctica. Si es así, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.